Héctor Suárez lucha contra el cáncer de vejiga. Esta ha sido la batalla del comediante. Luego de pedir donadores de sangre para su padre, Héctor Suárez Gomis reveló el padecimiento que llevó al comediante al hospital. Recordemos que el actor encendió las alarmas en el mundo de los espectáculos en México este lunes, cuando publicó en sus redes sociales que su padre necesitaba sangre. Después agradeció las muestras de apoyo, pero ante el revuelo causado y para evitar especulaciones, hace unas horas escribió en su cuenta de Instagram un largo mensaje para relatar lo que ocurre con Héctor Suárez, quien hiciera historia en Televisa gracias al programa de comedia que nos pasa en los años 80. Queridos todos, para que no se especule, se exagere, se malinforme o se mienta, voy a decir la verdad del estado de salud de mi papá. El 4 de septiembre del 2015, recibí la que hasta hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida. En ella, mi papá me dijo que tenía cáncer en la vejiga. Sí, el mundo se me vino encima. Esa palabra le dobla las piernas y le aplasta el corazón a cualquiera. Vino la primera operación en la que le quemaron todos los tumores que tenía. Desafortunadamente, la operación no se hizo con el debido cuidado y un par de semanas después lo volvieron a intervenir, ahora sí con éxito. Empezaron las quimios y también un largo camino en el que mi papá nos ha dado lecciones de fortaleza y amor por la vida a toda la familia. Durante todas las quimioterapias jamás quiso cancelar una sola función. Este guerrero cumplió cada uno de sus compromisos de los Locos Suárez y después de la señora presidenta. Las únicas veces que se tuvieron que cancelar funciones fue cuando tuvo que volverse a operar. Después de casi 4 años, han habido más de 10 operaciones y su vejiga ya se rindió. Está muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir junto con la próstata. El último mes empezó a perder sangre por la orina y le dio anemia. Esa es la razón por la que pedimos que nos ayudaran donando sangre, por las transfusiones que se le están haciendo. El miércoles entró al hospital para que le drenen los riñones. Es importante que no exista ninguna falla renal antes de que le quiten la vejiga y la próstata. Afortunadamente, el cáncer nunca dejó la vejiga. Por esa razón, una vez que haya sido extirpada junto con la próstata, estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando y afinando los últimos detalles de su nuevo programa, Ahí va el golpe. A nombre de mi papá, quiero agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido. Jamás nos imaginamos el apoyo que recibiría de tanta gente. Un fuerte abrazo para todos. Héctor Suárez Gomis. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.